Escuché a Otto gritar a sus hombres. No son... Se enteró el tendero de que su hija se escabullía al viñedo para ver al muchacho. Su falda estaba llena de huellas púrpuras. Hizo falta una pelea entre los guardias de la luz y la oscuridad para por fin expulsar a los gualudienses de nuestra costa. Lástima que lo pagáramos tan caro. Dicen que los campos de Belenus se ennegrecieron por 2 semanas de tantos cuervos. Pero si es el joven pupilo de sí, ¿a qué le debo el honor? Busco a un portador llamado Randall. Escuché que trabajaba para ti. Debería haber vuelto al escondite hace mucho. Un amigo suyo me pidió que viniera a buscarlo. Randall, ¿no? El repartidor. Sí, sí, lo conozco. Pero no me sorprende que no haya regresado, es que le di mucho trabajo. Aunque, ahora que lo pienso, debería haber terminado hace mucho. Lo iré a buscar. ¿A dónde fue? Tenía que juntarse con un socio mío al sur de aquí, en el paso de Lovert. Solo espero que no le haya pasado nada. Cualquier cosa avísame, Clive. ¿Puedo tomar más, papá? No quedará nada para mí. ¿Cuántos llevo? Atardecerá pronto. En cualquier momento volverán del viñedo. Entonces será mejor que vayas sirviendo ese guisado. No hemos tenido sorpresas desde tu última visita. Pero ya sabemos lo rápido que cambian las cosas. Vale, y nada, me ha dado otra vez problemas. O sea, ya tengo asimilado que cada vez que quiera poner la capturadora, tendrá que estar ahí toqueteando todo. Pero no hay una capturadora que tenga desintegrada. Yo me he gastado 200 o 300 euros por tener en otra capturadora, sí. Sí, ¿y qué pasa? Claro que sí, para streamear, para que me vean todas las personas que me ven. Bueno, hombre, por favor. Para hacer directos. No, si yo veo que eso, usted que un día vea que ya haga lo que haga, no se ve, entonces hago esto. Un tweet. ¿Hasta aquí? No, ya no digas eso, cállate. No, en realidad. Ah, pues no te preocupes, miro yo una. Ya, da igual lo que mires. No te preocupes, ya miro una. ¿Ya voy a cerrar directo? Pues bueno. ¿Te quieres que haya puesto esta jugada ya que te he adelantado? ¿Te he adelantado?
todavía no. Claro. Estás casi, pero no. No adelantes un tro como yo. No. ¿Estás bien? El horcado. Gracias a Grégora. Eres de los nuestros. Nos atacaron. Fueron unos hombres bestia. Le dije a Randall que nos hiciera el héroe. Pero insistió en distraerlos para que yo huyera. ¿Dónde los atacaron? Más adelante. En el claro. Te lo ruego. Tienes que ayudarlo. Haré lo que pueda. Tú regresa a Loswin y cuéntale a Quentin lo que sucedió. Duendes. ¿Qué me sorprende? ¿Por qué tengo aquí? Que porque tienes tres barras. Yo qué sé. Pues soy un pro. Porque tú tienes solo dos. Oh, espérate, ahora me lo dices. Que sí, que sí, que sí. A lo que le quedaba. Es lo que pasa, ¿no? Ha sido falsísimo. Sí, sí, sí. Cuerpo. Ah. Lo siento, Randall. Llegué muy tarde. Al menos merece un entierro digno. Hablaré con Quentin. Vale, ya, perdón. Mi madre, lo he visto ladrando porque mi madre... Sí, que no pasa nada. Tú te moteas y ya está, y te vas. Bueno, pero te tengo que decir el constructo principal. ¿De verdad? Pues eso. ¿Qué llevo? Verdad. Pero bueno, has visto que hay mucha gente metiéndole mierda al juego, ¿no? O sea, Metacritic poniéndole 0 y 1, ¿sabes? ¿Por qué? Porque no está en Xbox. Ah. Y pues muchos han querido exponer a esos que han puesto 0, ¿vale? Uh-huh. Y la mayoría, por no decir todos, en sus perfiles tienen esto.
Final Fantasy, The Last of Us, El Horizon, etc. Super Sony, 0. ¿Vale? Y luego, Zelda, 10. Redfall, 10. Halo, 10. Vamos, que son Xboxeros o como se diga. Haters de estos de mierda. En fin. Luego son los mismos que cuando salgan en PC o en equipo, lo juegan. Ya. La hipocresía. Ah, regresaste. Ya me contaron lo que pasó. ¿Y? No lo veo por ninguna parte. Mierda. Temía por eso. Está cerca de la puerta sur. Hay que darle entierro. Por supuesto. Mandaré a alguien enseguida. Sabía que era valiente, pero no que era insensato. Pobre idiota. ¿Lo conocías hace mucho? Algo así. Él aceptaba cualquier encargo, por peligroso que fuera. Y yo le pagaba bien. Porque así el escondite podía seguir a flote. Le contaré a Sid lo que pasó. Asumo que soltará un par de rayos cuando se entere. Y asumo que también quedaste con mal sabor de boca. Por las molestias. Ese me cae un poco mal, el tabernero ese. Ya, ya lo sé. Si pudiera cortar cabezas ya habrían muerto muchas. Ya. Pero bueno, es lo que hay. Ah, es verdad, como te fuiste y me dejaste tirado, no sé si te has dado cuenta. Escuché a Otto gritar a sus hombres. Bueno, lo que decía. Dormilón. Digo, no relax, digo dormilón. Digo lo que decía Marcos. Qué malo eres. A ver. Mira lo que tengo. ¿Lengua de fuego? No la tienes. A ver, yo tengo una negra, pero. No sé cuál. Espera. Es. Vale, ya estoy. Dime. A ver, que yo tengo una así roja, pero no creo que estaba 180. A ver, es que. ¿Tienes hablar con este tío? No ves que estoy ocupado. ¿Y qué vas a querer? Vale. Para crear esta, necesitas giro tormentoso. Entonces, tú creas giro tormentoso con la esquirla del viento. Y después con eso creas la lengua de fuego. No, a ver si eso lo he hecho. Adiós. Pero lo que quitaba 180. ¿Sobras? A mí me quita 180 porque yo soy un pro. Dar un paquete, entonces, pues bueno. ¡Clipolla! Vale, en un paquete dormirón. ¡Ay, dale! Bueno, pues nada, que no duermo, me muero. Que. Perdona, nadie se ha muerto por eso. Además, que no da experiencia. Bueno, no. Oye. A ver, una cosa es dormir y otra es estar profe, todo el día. Y yo, Juan. Mi profe de plástica. Ajá. Que era buenísima persona. Z, sí, dime. Bueno, pues nada, anda. No ve que. Que sí, que te cogía ya lo sé, bueno, ¿y qué? No, gilipollas. Pues eso, que era, diría, mi profesor favorito. Claro, porque te daba dulces, chocolates, sí. Polla. Bueno, sí, ¿y qué? Gilipollas. Se fue a dormir y no se despertó más. ¿Pero qué gilipollez es esa? ¿Qué? Mucha gente se muere así. Ya. ¿Eres Clive, no? No, soy un payaso. ¿Por qué siempre dice lo mismo esta tía? Bueno, lo que estaba diciendo, dormilón. Que. Ay, madre mía, Joel. ¿Qué te la has pasado durmiendo todo el día? A ver, que creo que no me encontraba bien. Claro.
La típica. No, es que... Sí, 180. Sí. Entonces tenemos igual. No seas que no. A ver, sí, que no me acordaba. Pero bueno, ya me apunté a una fiesta privada. Mientras tú dormías, así. A ver. Madre mía, claro. Con estos, con estos, con este, con estos. Con este, con este, con este, con este, con este. ¿Te quieres para allá? Con este, bueno, pues nada. Con estos. Ya está. No, ahora me toca a mí. Vamos a jugar. Madre mía. Madre mía. ¿Sigo? No. Madre mía. ¿Sigo? Pero si tú estás siguiendo porque quieres. La etiqueta ya. Melón. Yo no vas a dormir, anda, venga, descansa. Ya estoy cansado. Ya sigo yo al Call of Duty. Al Final Fantasy, tú vete. Para, pisa, pisa. Oye, putón. A ver, yo voy a seguir con la historia, ¿eh? Es bueno ver tanta gente por el escondite. Bueno, hasta hace poco éramos tan pocos que el lugar era tan silencioso como una tumba. Que por dentro se ve bien, ¿no? A ver, sí. ¿Pero? No, no, que sí, que sí. A ver, no se ve tan... Aunque de por sí se ve, pero se ve bien, sí, sí. Tanto lo que me compartes como lo de mi en tu directo. Pero sí un poco para tener más color. Pero bobo, no colado, ¿eh? Qué gilipollas. Si estás mirando Twitch, te he visto. Igualmente. Mi cara, a ver que no he contestado todo el rato. Literal. Imbécil. Ah, mierda. Uf, me gusta. Sí, me representa. Eso tienes que hacer. Ahí. Es que el que tira al suelo eres tú, ¿eh? Ya. Tirándote al suelo. Toma, toma. Qué malo. Escribo, no contesta. Yo. Literal. Están guays esos emotes de Simón, ¿eh? Sí. Dios, ¿quién dijo que no contesta? Sigue sin contestar. ¿Por qué? ¿Por qué esa cara? Sigue sin contestar. Madre mía, ese Digimon, ¿quién es? ¿Cuál es? Sigue sin contactar. ¿Molly? Veamos. Pues lava y corta estas verduras para la cena. Pero bueno, vámonos. Bueno, le voy a dar ya, ¿eh? Sí, tú sigue. Toma asiento, Clyde. Te serviré algo. ¿Entonces de verdad lo van a hacer? Sid ha estado hablando de destruir a los cristales, madre, desde que lo conozco. Pero solo era eso. Charla. Está convencido de qué es lo que hay que hacer. Partiremos pronto hacia la capital. Pues no pudieron elegir un mejor momento.
La paliza que recibió a manos de Walud no fue suficiente para que Sylvester perdiera los ánimos. Sus ejércitos han empezado a moverse. De nuevo, esta vez al sur. ¿Otra guerra? Tal como lo desea Gregora. Una diosa bien sangrienta, sin duda. Pero qué dios no lo es. En fin, una guerra nos viene muy bien en este caso. Habrá caos por todos lados. En el campo de batalla y en casa. Con un poco de ingenio, un grupo de malhechores con ideas afines pueden pasearse por los callejones de Oriflama sin problemas. Lo difícil es llegar a la capital. El puesto de control. Así es. Todos los que entren y salgan de Oriflama deben pasar por Northridge. Por suerte, sé cómo podrían colarse. ¿Con esto? Bueno, no, no con eso. Eso te conseguirá una audiencia con la dama. Ella es quien te ayudará a cruzar Northridge. Mandaré unos tolas en la mañana para avisarle. Somos viejos amigos. Y ella coopera con nuestra causa. Seguro que los dos se llevarán muy bien. Pues, gracias, pero... ¿quién es esta dama y dónde puedo encontrarla? Ella es la orgullosa propietaria del burdel más famoso de Northridge. El Velo. Y está muy buena. Tú me entiendes. Muy buena. De acuerdo. No la enamores con tus encantos, jovencito. Esperaré un informe con lujo de detalles cuando regreses. ¿Estás espiando? ¿Qué pasa? ¿El qué? Yo tengo lo que necesito. A buscar a Gav. ¿Hay una nueva o qué? Esto. Informe de aliado. Tú eres el nuevo, ¿verdad? No, soy un payaso. A tu servicio. Bueno, al servicio del escondite. Otto me dejó a cargo de leer los informes que nos mandan nuestros aliados y seleccionar aquellos encargos que requieren la ayuda de los rompemaldiciones. O de los voluntarios. Pobrecito. Los problemas nunca se acaban por acá, te lo juro. Aunque eso ya lo sabes. Imagino que la gente te persigue por todos lados para que los ayudes con sus cosas. En fin, si algún día te dan ganas de echarle un ojo a la lista de encargos, solo avísame. Seguro que con tu ayuda podríamos tachar un par de la lista. Dicen que hacer una buena acción es una recompensa en sí. Pero si eso no te convence, tal vez el pago por un trabajo bien hecho lo haga. ¿Yo? Si me preguntas... ¿qué me dices? Porque has dicho no sé qué de pobre. Por lo que has dicho, por lo que has dicho, no sé quién se lo ha dicho, pero por lo que has dicho, dicho... ¿Qué has dicho? No, por lo que has dicho tú. ¿He dicho? Ah, da igual, no sé. No, algo has dicho, ¿qué he dicho? Has dicho algo de como que un mindundi o algo así, algo de eso, ¿no? No. ¿No? Ah, bueno, da igual, yo qué sé. Yo qué sé, da igual. Estás entonces en tu mundo. Así tienes sueño. Que no, que no, que no. Es que Dobby no paraba de ladrar y estaba gritando para que no ladrara. Vale, no paraba. Vale, puto. Dormilón. Joder. ¿Cómo se llamaba? El día del sueño este. ¿Morfeo? Morfeo. Bueno, ahora vengo. Morfeo. Bueno, no, porque es que me recuerda de Matrix. No, no, entonces sería Samlan. También. Sandman. Sandman es el nombre de arena. Sí, pero sí, pero también es el nombre de los sueños. Bueno, Morfeo, ahora vengo. Gilipollas.
Vale, esto aquí. Vale. ¿Qué tal la putita de Madrid? No. El dormirón del dormirón. Ahí, dale. Pues siguiendo con el juego. ¿Y qué opinas? A ver, me gusta. Vale, puedo seguir. Para mí, prefiero. ¿Quieres ver algo? Prefiero que se lleve este logotipo. Ya, pero es que no sé, la gente sigue teniendo metida en la cabeza. Porque antes he visto un vídeo que dice uno. Están dando malas notas, un juegazo, no sé. Y Pause dice, a ver, que sí, que Zelda es mejor en todo. La superior, es otra cosa. ¿Superior? ¿En qué? No sé, digo, gente. ¿Superior en qué? Es que es demasiado fanboy. Yo desde que vi el análisis de lo positivo, todo. Y ponía, lo negativo, nada. Esto. ¿En qué? En Zelda. ¿Cómo que perfecto? No tiene nada negativo, perdón. Es que tiene muchos fallos. O sea, mira, por ejemplo, que tú estás jugando al Zelda, ¿vale? Y de repente, y a mí me pasa que yo estoy jugando al Zelda y de repente me da un tirón, por ejemplo, y coño, te saca. Sí. Cuando el gato no está. Vale, esta misión la has hecho tú. Sí, esas son misiones, pero de los aliados. Yo las he hecho. Yo lo que hago es cuando veo que me sale una misión secundaria, la hago primero. Me la quito y ya está. Me la quito. Y madre mía, tengo un Mario. ¿El qué? Ah. Ya. Ah, mira, está aquí José. Asegúrate de apuntar eso al pescado. Así, hijo, manténlo fresco. Verde, José. Bueno, ahora que lo pienso, espérate. En realidad. ¿Qué? Parezco yo. Ah, pues eres tú. Espera que voy que ¿qué te estás buscando? Ay, lo que no tiene que aguantar. Espada de... No, esto no es. Que vaya bien. Ah, coño, estoy. A ti te he visto antes. Eres un amigo de Marta. Por favor, ayúdanos. ¿Qué fue lo que sucedió? Bandidos en los establos dorados. Han sacado sus espadas. Creo que matarán a alguien. Cuando vi a los bandidos, escapé por detrás. No debí huir, pero por favor, ayúdalos. Muy bien. Déjamelo a mí. Ay, gracias. Dime, ¿cuántos eran? Me fui tan rápido que no los pude contar. Pero se veían muy violentos. Ten mucho cuidado, ¿sí? ¡Qué mentira de nombre! No deberían llamarlo dorado si no tiene oro. ¿Mm? ¡Oye! ¡Pero qué bonita espada tienes! Pero se ve muy pesada. ¿Quieres que te ayudemos a llevarla por ti? ¡Vayan por él! ¡Quiero esa espada! No saben con quién se meten. Ah!
acabó. Esta espada es mía, lo siento. ¡Ahí está! ¡El héroe de los establos dorados! Ahora lo pensarán dos veces antes de volver a molestarnos gracias a ti. Suerte que estaba cerca. Hombre, como que han muerto, ¿no? Estúpidos cobardes. No se habrían atrevido a entrar si yo hubiera estado aquí. Pero no estabas. Me habías dicho que tenías a alguien protegiendo el lugar. Contraté a los Hacha Sangrienta, sí. Pero ellos también deben mantener la paz en otros lados. No pueden estar siempre aquí. Al Imperio le importa un comino Rosaria ahora que es suya. Si no fuera por los Hacha Sangrienta y por mí, ningún mercader se atrevería a venir a estas tierras por miedo a las emboscadas. Ya veo. Entonces Rosaria agradece tus servicios. Y yo los tuyos. Es bueno tener cerca a alguien como tú. Ten. Te tendré preparada alguna delicia la próxima vez que nos visites. Muy bien, hay que ponerse manos a la obra para limpiar este lugar. Deberías irte si no quieres ayudar a barrer. Ah, no, que son para ti. Y polla. Ahí está, el rumoreado héroe. ¿Así que tú fuiste quien acabó con esos canallas? Marta no paraba de hablar de ti. Hay que ser muy valiente para enfrentarte al peligro porque es lo correcto. Tienes mi respeto. El saludo rosariense. ¿Cómo va el dicho? ¿Las viejas costumbres nunca mueren? Solo espero que no le digas a la virreina. Si hubiéramos tenido a gente como tú, a lo mejor los Rosfield seguirían. Ya me estoy yendo por las ramas. Gracias de nuevo y... cuídate mucho. Madre mía. Nicolás ha puesto juegos con la novia. El juego. Vamos, que se la ha comprado. Ah, eres amigo de Sid, si no me equivoco. ¿Podría pedirte un poco de ayuda si no es molestia? Depende. ¿Qué necesitas? Acaban de llegar unos portadores de Oriflama. Le costó un gran dineral a Don Quinten arrebatarlos de las garras de su dueño. Imagino que los trataron horrible. No han dicho ni pío desde que llegaron. Puede que te tengan miedo. Seguro que tienes razón. Por eso pensé que se sentirían mejor si les habla otro portador. ¿Y hablarías con ellos? ¿Para tranquilizarlos?
Lo intentaré. Bien por mí. Diles que están a salvo. Y si necesitan algo, que nos lo hagan saber. Entendido. Muchas gracias. Están sentados ahí, descansando por fin un poco, al parecer. Oí que llegaron hace poco. ¿Puedo ayudarlos en algo? Están... Hola, Don Lex, ¿qué tal? Aquí no nos castigan por decir lo que pensamos. ¿En serio? Tengo hambre. Y mi hermana también. Espérenme. Les traeré algo de la taberna. Gracias. Ya vuelvo. Descansen un poco. Yo estoy aquí haciendo unas secundarias antes de continuar. Eso será suficiente por hoy. No queremos que contraigas la maldición por unos pescados. Ahora sí. ¿Cómo se enteró el tendero de que su hija se escabullía al viñedo para ver al muchacho? Su falda estaba llena de huellas púrpuras. Madre mía. Que te han dado el premio al mejor lame huevos del mundo, ¿y eso? No sabía que había un premio de eso, si no hubiera ganado. No quedará nada para mí. Decía tú, decía por ti. Hubiese ganado, vamos, 10 años consecutivamente. Bueno, 10 años, un montón de años consecutivamente. Es de la mierda. Alguno tiene que aguantar. Me ganas con ese precio por mucho. Eso capaz que te dicen que no permiten profesionales. Por eso entonces no he ganado. ¿Y qué secundarias? Pues dos o tres que habían por aquí sueltas. Dame dos platos de lo que sea que tengas. Perdón. Pero ya tenemos muchas bocas que alimentar para darle comida a forasteros. No, no son para mí. Es para los nuevos. Ah, disculpa. No vi el emblema. Eres de los nuestros. En ese caso te daré todo lo que necesites. Llévate el pan y vino que quieras. ¿Ves el emblema y ya está? ¿Me das todo lo que quiere? Claro que sí. Obedezco las órdenes de Don Quinten, como todos. Y a Don Quinten no le gusta que a sus invitados les falte algo. Oh, qué guay, ¿no? Y que no esperen. Lleva lo que puedas y asegúrate de que coman. Pan y vino. Ojalá sea suficiente. Qué triste, ¿eh? Comer pan y vino. Marcelito, pan y vino. Marquitos Dorminino. No me digas. Nabos para cenar. Hermano, ¿viste eso? Ese portador le habló a su señor. ¿Qué clase de lugar es este? ¿Cómo acaso, señor? Perdona, pero yo no tengo mamá. Sí, sí, tiene. Sí, claro. Sí. Toma. Pan y vino de la taberna. ¿En serio? ¿Podemos? Pues algo es algo. Peor es nada, ¿no? Es que a mí el vino no me gusta. Prefiero beber agua. El tomito bien.
Estoy lleno. Nunca había comido tanto. Hermano, estamos en el paraíso. Nos sentamos y nadie nos regañó. Comimos y hostia, nos dieron más. Qué guay, ¿no? Ya sé. No lo puedo creer. Son libres. Y cuando vuelvan a tener hambre, pueden pedir más comida. Gracias por todo. Gracias. Es que imagínate haber nacido en la época en la que, bueno, pues estaban los esclavos, ¿no? Tú serás un esclavo, obviamente, ¿no? ¿Por qué? A ver, yo hablo de realidades. La nobleza es la gente de dinero y la gente pobre, pues, la de esclava, ¿no? Yo hubiese sido súper esclavo sumisivo, ¿no? Tú, claro. No, perdona, yo hubiese nacido en una familia de nobles. Pero el tendero de que su hija bueno, se pues tienes el novio y yo soy tu guardaespaldas. Sí, claro. Claro. Bueno. Okay, aquí. Ah, bueno, que esto es para subir. A ver. ¡72 dioses! También sería explosivos de más de uno. ¿Cómo explosivos de más de uno? Explotado. Ah. Vale, que estás mirando una cosilla. Regocíjense, hijos míos. Somos los elegidos, bendecidos con la gracia eterna de la diosa. Una iglesia, Marcos. Confiésate, confiésate tu pecado. Lo haré yo, pero son demasiadas. Estoy todo el día. Tendré que hacerlo en varias sesiones. De hecho, yo creo que el cura necesita ya luego atención psiquiátrica. ¿O no? O que tengo que aguantar. Vale, Asti, hola. Hola, hola. Vale, que está. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué hace? Que te lo has metido hasta la tripa.
Qué puto. Pero Tommy, yo no he hecho nada. Vamos a seguir. Deja el dildo a un lado mientras juega. Perdona, pero yo no uso dildo. No lo necesito. Tengo aquí varias pollas. Bueno, vamos a seguir. Esta es la misión. Don Quinten me matará si le pasa algo a esa cosecha. No tengo dinero. ¿Pero qué le pasó a este tío? Espera, pero si es... ¡Ah! ¡Alabada sea Grégora! El emblema del ahorcado. Pensé que eras un soldado. Si eres amigo de Don Quinten, podrías ayudarme. Su viñedo, el orgullo de Loswin, lo invadió una plaga de avispas gigantes. ¿Y quiere que alguien se encargue de la peste? Exactamente. Nunca había estos bichos tan lejos del bosque y tan agresivos. Creo que fue el olor lo que las atrajo. No me extrañaría. Será la mejor cosecha que hemos tenido si las desgraciadas no se la comen. Traté de ahuyentarlas yo mismo, pero gente como yo no las asusta. Normal. ¿Y si no empezamos la vendimia cuanto antes? ¿Quién sabe de qué sería capaz Don Quinten? Tienes cara de saber usar esa espada. ¿Ayudarías a un amigo en problemas? ¿Perdona? Por favor. Acaba de una vez con las avispas para que pueda trabajar. No me dan nada. De acuerdo. Yo me encargo. Oh, gracias. Están en los viñedos de Gaultan, en las afueras de la aldea. ¡Rápido! Loswin necesita mucho esas uvas. Vale, yo me he dado cuenta de una cosa con el tema del doblaje. Hay muchas voces que... No están bien, chirrían. Y es porque creo que son los mismos actores de doblaje poniendo voces diferentes, no sé si me explico. O sea, han querido poner el doblaje latino y contratar a la menos gente posible para ahorrarse el máximo dinero. No sé si me explico. O sea, a lo mejor el doblaje le han hecho 10 personas. Y a esas 10 personas doblan a 50. No sé si lo estás pillando. Sí. Entonces, un mismo actor de doblaje dobla a lo mejor 10 personajes. Y a cada personaje le tiene que poner un tono y una. Porque hay voces que están sobreactuadas, como fingidas. Es lamentable, tío. No entiendo. Paga un poco más y no sé. Lo de Square Enix no tiene nombre. Apuesto a que quieres ver qué hay detrás de esa puerta, ¿no? No mientras yo esté aquí. Bueno, te quito la cabeza y verás cómo entro. ¿Y por qué está mirando para allá? ¿A dónde qué? Están dentro, no, están dentro. Puto. Come. Pues lo que pasa es que si una persona puede hacer varias voces y puede salir más barato que contratar a varias, pues es lo que pasa. Ya, el problema es que cuando contratas a gente que no suele hacer ese trabajo, pues se nota mucho que está poniendo una voz fingida. Pero bueno, supongo que para ellos dirán, nada, es un videojuego, no pasa nada. Y dale con el dildo. A ver, Dualex, que tú tengas varios dildos de diferentes tamaños, grosores, colores y tipos, no quiere decir que yo lo tenga, ¿vale? Que me enseñaste una estantería llena, que tenías hasta de Anubis. Venga, hombre, por favor. Es verdad, me enseñó una foto.
Tenían el pollón de Anubis, que era del tamaño de la Play 5. Un par de avispas no debería ser problema. Pero bueno. No sé, ahora también ahí me apetece jugar a Mario, ¿sabes? A un Mario, ¿sabes? ¿Cómo, cómo? Ah, bueno, no, no puedo. A ver, tengo el Mario Odyssey, el New Super Mario, ¿no? Sí, pero yo te dije que también tienes tres. Espérate, espérate, que con la música tengo muy bajo. Quédate abajo. Eso es lo que te gusta a vos, sí, claro. Yo de esas voces, pues son personajes que se... Son los que menos presupuesto le ponen. Ah, los secundarios, dice. Ya, pero es que no sé, no sé. ¿Qué les cuesta pagar un poco más de dinero y que el doblaje sea bueno? No, es que sea mejor. Ya. Esa fue la última avispa. Será mejor que le avise al hombre de Quinten. Y bueno, ¿qué me decía de Mario? Que digo, que también tienes esos que son tres, que nos pillamos. Pero esos están online. Así que... Ah. Yo no podría jugar. Nah, ya, cuando termine el Zelda y todo eso. El problema es que el online no lo quiero activar hasta que el Zelda lo tenga completado al 100%. Ya, vamos. Ya, ya lo sé. Porque luego voy a arrepentirme. Si yo solo me paso la historia, hago unas cuantas secundarias y digo, ya, lo dejo por aquí. Y activo el online, luego va a pasar lo que va a pasar. Y no me da la gana, no. Entonces, a ver. Si quieres jugar un Mario, has dicho que tienes el Odyssey. Bueno, ¿y tienes el Paper Mario también? A ver, tengo, de Marios tengo el Mario Odyssey, uh-huh. El Paper Mario, uh-huh. El... Y un Super Mario, ¿no? Ah, bueno, eso tengo el digital. Tengo el Mario Tennis, ¿no? Sí. Y tengo el Mario Maker, ¿no? Creo que sí. ¿No fue el del Carrefour? No, el del Carrefour ese fue el Paper Mario. Este año el que yo te dije, oye, mira... Me levantaría a mirarlo, pero es que estoy tan cómodo que me da una pereza ahora mismo. O sea... Y vamos, que estás para que te levantes la pereza y te la clavan hasta la tripa. Es que a mí me viene aquí una polla diciendo que me va a follar y digo yo, bueno, pues mirarlo porque es que no quiero moverme, ¿sabes? O sea, que sea lo que tenga que pasar. No te preocupes, que ya voy yo con varios guitarras. Gilipollas, yo sí que voy contigo. Ah, no, espérate, que tengo que ir a un colegio para coger a varios niños para que vengan. Vete a la mierda, con más cabeza. Vete al parque. Ah, no, que lo viola. Gilipollas. Que por cierto, ya que se celebró ya el juicio de la violación múltiple de cuatro niños que te cogiste en un parque infantil. ¿Qué edades tenían? 3 años, 6 años, 8 años y 9, ¿no? Lo que tengo que aguantar, mascavergas. Las avispas ya no deberían molestarte más con la vendimia. ¡Oh, gracias! Don Quinten me habría matado sin la cosecha. Te mereces una recompensa. Nuestro Gaultan Escarlata se vende a buen precio en las altas esferas de Valestía. Usamos ese dinero para alimentar a nuestros camaradas y ahuyentar a los imperiales de la aldea. Los viñedos fueron idea de Don Quinten. Quería darles trabajo a los portadores en un lugar seguro y protegido. Bueno, veo que lo ha logrado. Fue un placer ayudar. Le haré saber del gran favor que nos hiciste. Y cuando podamos abrir una botella, serviremos una copa o dos en tu honor. O sea, mi recompensa es que van a hacer una... Sangre negra. Pero estás marcando a Marcos como un violador de niña. El violador del ensanche.
No, este, no, ¿cómo era este? El monstruo de... ¿Cómo lo llamaban? Vale, da igual, yo te llamo Marcos el dormilón. Vale, pues creo que ya terminé la misión secundaria, ¿no? Me voy a ir a hablar con el soplapollas este. Escuché a Otto gritar a sus hombres. Eres Clive, ¿no? Sí, pesada, que soy Clive. Pesada. Dios mío. ¿Viniste a ayudarnos? A ver. ¿Quieres ver algo? ¿Ya viste todo? Ya está. No queda misión allá, ¿eh? ¿Será Tommy el violador y se está desviando la sospecha, Marcos? Sí, claro. Qué pereza. Además, a mí no me hace falta violar. Yo me acerco a la persona que quiero y le digo, nena, te vienes a la cama. Y ella dice, uff, ¿o está deseando? Mira. Y te folla. He dicho nena. ¿Cómo me va a fallar una nena? Bueno, nena, bueno. Oh, tío. Guau, wow, tío, ¿qué? Yo no sé si es para escalas, pero me está empezando a dar a la cabeza. Pero cuando le pagas para que fije que vaya a la cama contigo. ¿No? Peor. O sea, estás diciéndole a la tía que es una puta. Nah, yo no necesito pagar para llevarme a alguien a la cama. Las tías se mueren por mí, hacen cola, ¿no? Es más cola que en el Mercadona. O sea, yo en el instituto me las tenía que quitar a golpes. Bueno, ahí está. Madre mía. ¿Cómo está? No. No, las putas no cobran. Hay putas gratuitas. Y bastantes, ¿eh? No te creas, ¿eh? ¿Has visto el vídeo de que han detenido a Anaín? Sí. La han metido en una cárcel de Latinoamérica. Buah, le van a hacer hijo, ¿eh? A ver, la forma... Yo he visto el vídeo, ¿vale? Las formas no son... Ahora, también te digo. Los periodistas son basura. Está diciendo que te apartes, que quiere pasar. No hay manera, tío. Le meten ahí 80 micrófonos, cámara. Está diciendo que te quitas. ¿Por qué no te quitas, tío? O sea, no entiendo. Y la seguían atosigando a la chica esta. Y dice, oye, que está embarazada, quería dejarnos pasar, no sé qué. Y seguían y seguían. Pero es que a eso lo que querían era eso. Buscarlo. Así ya ha caído. ¿Embarazada? Pues no había abortado. No lo sé. No tengo ni idea, me aventuré de eso. El caso es que no sé ni quién era. El caso es que yo he visto el vídeo y querían eso. Querían la polémica para tener la noticia. Y a él se las ha dado. Pero bueno. Y de hecho me ha sorprendido porque he visto los comentarios y efectivamente la mayoría está a favor de él.
diciendo que sí, que será un tal, un asqueroso, un tal. Pero la mayoría está de acuerdo en que no pueden, que es un agobio eso, que están diciendo quítate, quítate. Ya. Y luego encima el vídeo del periodista grabando y diciendo, mira, ahí ya se lo llevan detenido. ¿Sabes? Pero con voz de, hemos ganado, hemos logrado lo que teníamos. Lo que buscábamos. Ya. Qué puto asco, tío. Pero bueno. Es lo que tiene, ¿no? La fama. Tienes que saber... sobrellevarla. Si no sabes, pues esto es... No. Y ahora allí en Latinoamérica le van a decir, mira este españolito. Vamos a hacerle unos cuantijitos. Mucho. Uno tiene que aguantar. ¡Puto! Se llama. ¿A quién le van a hacer hijos? A un influencer español que han detenido en un aeropuerto de Latinoamérica. No sé, creo que es en México, ¿no? Sí. Que ha salido en el aeropuerto de México. Los periodistas mexicanos se le han acercado tosigándolo a él y a su novia. O su amante, o su rollo, lo que sea. No, supuestamente era su novia. Bueno, pues eso. Su novia por la boda. Y él está diciendo que dejen de atosigarlos, que no quieren hablar, que fuera. Han seguido hasta el punto de que se han puesto en medio, no podían ni pasar. Y pues nada, él se ha empezado a pegarle y les ha escupido, les ha roto una cámara. Total, que ha ido la policía del aeropuerto, la han detenido y la han llevado a prisión. En serio, pues si quieres yo se lo hago para que respete. Yo creo que estaría el hijo de la tía, ¿eh? Te va a hacer... Qué pesada, que sí, ¿dónde estás? Ven aquí, te voy a enseñar mi espada. Siempre la misma tía. Joder, ahora podría haber puesto otra frase, ¿no? Como diciendo, no sé... ¿Me das pito? O algo así, no sé. Algo más productivo. Pero bueno, vamos a seguir. Es que estoy en duda, no sé si... Hostia. ¿Qué? Espera un poco, ¿qué? ¿Pero qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De